No solo son los embates del tiempo y el COVID que va golpeando a las comunidades campesinas, en tanto es la falta de conocimiento para todos cómo paliar con la situación, no solo de salud, sino económica, y es así que los comunarios reciben estos insumos. Yo quiero felicitarle, doctor, por la iniciativa que usted tiene, a través del cual nos está haciendo llegar este beneficio y ese granito de arena que usted lo está poniendo en esta comunidad el día de hoy, que le sirva de mucho beneficio. Muchísimas gracias, doctor, y le agradezco mucho nuevamente por el tema que usted nos está brindando este apoyo a esta, a la subcentral Tolomós. Asimismo, la subgobernación de Cercado, a través del programa agrícola, realizó la entrega de la semilla certificada de maíz en la comunidad de Tolomosa Grande y también fertilizantes y herramientas, beneficiando así a familias y reactivando la producción en el área rural. Estamos distribuyendo el maíz y vamos a distribuir también los fertilizantes y las herramientas. Entonces, y también va a haber semillas de hortalizas. Estamos yendo a todas las comunidades, aun así sea pequeña, aun así sea la gente más humilde. Ahora con 800 mil bolívares están llegando a 78 comunidades. Imagínense si ustedes dividen 800 mil dividido 78 y se dan cuenta la poca cantidad de dinero que es eso, pero hemos logrado conseguir semillas, fertilizantes, herramientas, un montón de cosas. Un fuerte abrazo a nombre de la subgobernación de la provincia de Cercado.